noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noches Cofrade de Precuaresma. Espero que hayáis tenido un buen inicio de semana y hoy estamos con Jorge Martín. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, Julián. Estamos tocando, como sabéis, las diferentes perspectivas de nuestra Semana Santa, de distintos cofrades de nuestra ciudad. Y también queremos tocar todas las edades. El primer programa lo hicimos con Víctor Barrantes, que es un poco representando a los jóvenes de la ciudad, y hoy nos acercamos a un poquito más jóvenes, porque ¿qué edad tienes tú, Jorge? Yo acabo de cumplir los 14. 14 años. Y bueno, eres un entusiasta de la Semana Santa desde muy pequeñito, ¿no? ¿Cómo son tus inicios en las cofradías de nuestra ciudad? Bueno, yo con meses ya estaba vestido de la Virgen de la Montaña. Yo tengo una foto con meses, una foto mía con el hermano más mayor de la cofradía, y tenemos una foto los dos, el más joven y el más mayor. Y luego a partir de ahí mi madre me ha ido llevando a todas las procesiones que podía, me llevaba. Y de hecho tengo una foto mía de pequeño del periódico, que salgo yo con mi tamborcino chiquitito de juguete y detrás la bandera humilladero. ¿Y de dónde te viene la...? Porque no sé si tú tienes tradición familiar o por qué empiezas tú en las procesiones. ¿Por qué te llama la atención? Mi madre y mi abuela siempre han sido del Amparo. Uh-huh. Pero tampoco es que hayan sido muy, 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 muy cofrades. Pero no sé por qué. Porque yo recuerdo que prácticamente eras tú quien tirabas de tu madre para ir a las procesiones, que muchas veces te tenía que parar un poco los pies y que tú no querías parar. Es lo que nos contaba ella cuando nos encontrábamos en Semanas Santas anteriores. Sí. Y bueno, quizás estos años de pandemia, ¿cómo los has vivido? Porque precisamente son quizás los años con los que más ilusión se presenta. La primera creo que tendría 12 años en la siguiente 13 y en este ya te presentas con 14. ¿Cómo has vivido estos dos años de pandemia? Bueno, pues fue muy triste, ¿no? Cuando veías que ya iban subiendo los casos y decías, bueno, no va a haber Semana Santa. La verdad es que fue muy triste, pero luego ya cuando llegué el Domingo de Ramos ya lo había asimilado. Y viendo tu directo, yo el Domingo de Ramos me puse el traje de la Misericordia de la banda y al balcón a tocar. Me estáis diciendo algunos que se satura el micro, ¿es el mío o el de Jorge? Supongo que es el mío, ¿no? A ver, vamos a tocar aquí un poco. Déjame un segundito. Bueno, tenemos también muchas preguntas que nos han enviado a través de Instagram. Bueno, vamos a solucionar un momentito lo del micro para que no tengamos problemas. Yo creo que a ver si ahora ya lo podemos solucionar. ¿Sí? No, yo creo que sigue un poquito alto. Dame un segundo. A ver, sí, yo creo. No sé si se sigue saturando. Me podéis decir en comentarios. No sé si se escucha ya bien el micrófono. Mejor. Ahora perfecto. Vale, de acuerdo, pues seguimos. Tenemos, como decíamos, muchas preguntas que han llegado a través de redes sociales y voy a ir transmitiéndote algunas de ellas. ¿Eres de los que pone incienso a menudo o te gusta esperar a la cuaresma? Bueno, mi madre ya está hasta las narices de mí. yo los sábados, pues suelo estudiar los sábados por la mañana. Pues yo siempre me quiero poner incienso. Incienso lo tengo aquí arriba. A ver, que se corta un poco tu internet. Y tenía... Un segundo, Jorge, porque se está cortando un poco. No sé. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora ya se te ve. ¿Me decías que tenías el incienso por ahí?
Sí, tenía, me regalaron por Reyes del año pasado un incensario y el incienso de la salud. Y se me acabó y me compré el de tres caídas. Y luego se me acabó el de tres caídas y me he comprado el del gran poder. Mi padre, mi hermano no pueden. Dice que no, que te vas a intoxicar y digo yo que no, que no, que no, que no. ¿Y te llama la atención la Semana Santa de otras ciudades o te llama más la nuestra? ¿Cómo ves eso? Bueno, a mí me encanta Sevilla, la verdad. Me parece un espectáculo, ¿no? Tanto para los que son cristianos como para los que no. Tuve la suerte de estar en Málaga, en La Magna, esta que se celebró hace poco. Y es un cambio de verla de un vídeo a en persona, brutal. O sea, yo viví la esperanza, una pedalada a la esperanza, a 2 metros mía. Y los hombres de trono iban pasando por delante mía. Y es una auténtica pasada. Aquí tenemos la suerte de tener la ciudad antigua que tenemos. Y también es una suerte. Vamos, tenemos mucha suerte. Y ver, por ejemplo, un paso bajando por los adarves, igual en otro lado no se puede ver. ¿Y tú te planteas en alguna Semana Santa bajar a Sevilla o no puedes cambiar nuestra Semana Santa por aquella ni un solo día? Pues mira, me ha dicho mi madre de bajar el lunes santo, le digo, no, el lunes santo salgo con la salud, el martes tampoco voy a bajar porque quiero ver el despojado y el amparo y el perdón, y el sábado tampoco. ¿Sabes? Decir, que no la cambias. Te esperas a las extraordinarias, que bueno, afortunadamente hay muchas en Andalucía. Sí. ¿Por qué decidiste, tengo aquí otra pregunta de Laura Merchán, ¿por qué decidiste meterte en una agrupación musical y no en una banda de cornetas y tambores? Bueno, yo llevaba ya mucho tiempo escuchando marcha, escuchando banda. Empecé a tocar en un balón, con unas baquetas así que no eran muy buenas, en un balón y poco a poco me aprendía marcha, me aprendía cómo se tocaba y tal. Hasta que la procesión de Guadalupe, la última que se celebró, vi a la Misericordia, y iba un amigo mío dentro con un tambor. Y les pregunté que cuando ensayaban, pues me metí ahí y de ahí no salía. ¿Y qué es lo que te llama más la atención de cara a tu futuro? ¿De ser hermano de carga o seguir en la banda? ¿Cómo lo ves? Porque quiero hacer muchas cosas, pero a todo no se puede. Quiero hacer fotos, quiero salir de hermano de carga, quiero salir en la banda, bueno, es que son muchas cosas. ¿Y cómo te inicias en esto de la fotografía? Que también es algo que nos preguntan muchos a través de Instagram. Bueno, mi padre le regaló una cámara a mi madre y mi madre no es que lo utilizase mucho y yo en las vacaciones pues empezaba y hacía fotos tal. Y pensé de por qué no juntar lo que me gusta, que es lo que me está empezando a gustar, que es la fotografía, con lo que ya me gusta de antes, que es la Semana Santa. Y pues empecé ahí tal, tal. Al principio no me salían las fotos, me salían movidas. Alguna me salía bien, decía mi madre, guau, mira qué fotaza, no sé qué. Que tampoco que estuviesen muy bien, pero sí que poco a poco, haciendo cursos, tal, trípode. Por ejemplo, el trípode me ayuda muchísimo, ¿no? Porque al no tener luz dentro de las iglesias o fuera, eso me ha ayudado muchísimo. Y poco a poco, sí. Y luego, bueno, la afición por la fotografía la has podido hacer muy poco o apenas en las extraordinarias, porque como no ha habido Semana Santa en estos 2 años, pero ahí quizás te has dado cuenta de la dificultad que tiene añadida de el hacer fotografías en una procesión en la calle, con todo en movimiento, con el público que no te puedes poner delante. ¿Cómo lo has vivido eso? Bueno, yo es que en casi todas no podía hacer casi fotos, porque en casi todas voy dentro. Entonces las fotos que tengo de fuera son que las hizo mi madre o vamos, yo no he hecho muchas fotos, la verdad, fuera. Claro, porque te ha tocado en la Extraordinaria de la Esperanza, has tenido que abrir en cruz guía, con el Nazareno has acompañado a la imagen y también en la de Jesús Despojado te ha tocado acompañar a la imagen. Con el Nazareno también toqué. Claro.
En todas has tenido que ir en la banda, en la agrupación musical de Nuestra Señora de la Misericordia. ¿Cuál es la marcha de las que tocáis que más te gusta? Es que aquí me meten en un problema. Por ejemplo, Cinco Llagas, como la tocamos nosotros, me gusta mucho. Una que acabamos de meter hace poquísimo, que se llama Tu Dulce Rostro Cautivo, es espectacular. ¿Cuál más? Bueno, Nuestra Señora de la Misericordia también. Esa para mí es la favorita de todas las que tenéis, es la que más me gusta. Esperanza, al Nazareno de Santiago, son todas muy bonitas, ¿sí? A ver, voy viendo aquí algunas preguntas. ¿Qué tal lleváis los ensayos? Nos preguntan algunos también a través de Instagram. ¿Cómo vais? Bien, bien, con mucha ilusión, ¿no? Jolín, hemos estado 2 semanas antes sin salir, vamos a aprovechar esta, ¿no? Vamos a ir con más ganas que nunca, vamos a ensayar más fuerte que nunca. Y sí. ¿Qué días estáis ensayando ahora? Martes, miércoles y jueves. Ya vais subiendo intensidad porque ya tenemos esto prácticamente encima. Tengo aquí también comentarios del directo, no solo de los que habéis planteado a través de Instagram. Nos dice Víctor Barrantes, buenas noches, un abrazo fuerte para Jorge, gran cofrade y mejor persona. Lo conozco desde que era muy chico. Se agradece tener gente como él en nuestras cofradías. A ver si aquí nos dice aquí Paula Pasi, en La Misericordia tocan gente de Malpartida de Cáceres. Yo toco en la banda de mi pueblo y soy hermana de carga de Las Angustias de Malpartida de Cáceres. ¿Quieres estar, nos dice Incienso y Mirra, quieres estar en plena forma para volver a los varales? Tenemos más comentarios. Nos dicen también, ¿qué mejorarías tú en la Semana Santa de Cáceres? Nos preguntan también a través de Instagram. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el andar de los pasos, cuidarlos más, el andar de los pasos. Porque hay algunos que si llevas una banda detrás, para que la disfrute y vaya con el bombo, ¿no? Un bombo en cada pie, como se dice. Y luego también la manera de vestir a las vírgenes. El otro día, no sé si la viste, subió una foto de humor, cofrade, de Víctor, que decía, cuando la típica camarera cacereña dice que la virgen está guapa con todo, y salen como un montón de personas así enfadadas. Y es razón, y tiene razón, porque le contesté yo esa historia, le puse, es sinónimo de pereza, porque es verdad, es sinónimo de pereza, igual que sinónimo de pereza no haber sacado las candelas, o sí, bueno, las candelas, que se podría haber sacado perfectamente, porque los que van cargando están separados. Yo creo que mejoraría eso, la verdad. Y lo que hablabais el otro día de los pasos infantiles también. Hay algunos que están bien, por ejemplo, lo estamos viendo ahora, el triunfo de la Eucaristía, pero hay otros que parecen de juguete. ¿Crees que para personas de tu edad, bueno, de entre 10 y 14 años, hay cosas que hacer dentro de las cofradías? ¿Tú ves que ha habido durante estos años que has tenido tu espacio, o crees que falta ese espacio y que es complicado para una persona como de tu edad mantenerse en las cofradías? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí que ha habido espacio para nosotros. Por ejemplo, en Los Ramos, que tú estás muy metido ahí, que eres vicepresidente. Por ejemplo, las insignias, los primeros que cogíamos las insignias, que nos dejaban coger las insignias, éramos los jóvenes. Y sí que es verdad que en otras cofradías no son iguales. No trata igual a los jóvenes, y yo hay veces que eso pues no me gusta, ¿no? Que a un joven no se le trate igual que a una persona mayor, que una persona mayor igual puede cargar, sí, pero un joven podemos llevar también insignia. Y si nos comprometemos a llevarla, pues no nos vamos a quedar a la mitad del camino. No, además que tú has estado llevando ese libro de reglas de nuestra cofradía de Los Ramos y prácticamente ya no se concebía una cosa sin la otra. Una persona sin... No podíamos concebir que ese libro lo llevara otra persona que no fuera tú. En la procesión de la esperanza me dolió mucho, ¿eh? Me dolió mucho verlo y no llevarlo. Porque son...
10 años llevándolo, puede ser, sí, porque empecé con los 4. Bueno, estos años no ha habido 8 años llevándolo. Y no llevarlo yo, la verdad es que es muy raro. Porque ha sido siempre ir a las 8 de la mañana. No, a las 8 no. Creo que han sido antes, a las 6 de la mañana, a la Casa Hermandad, para ir a coger esa insignia, ¿no? Para que te apunten de que tú vas a llevar esa insignia. La verdad es que le tengo, va a sonar raro, pero le tengo cariño al libro de reglas. Una parte también importante de la cofradía. Nos dice Víctor Pérez Curiel a través de Instagram, de las preguntas, volviendo al tema de la fotografía, si eres partidario de aplicar filtros y efectos a las fotos, ¿cómo realizas tu edición? Bueno, a mí no me gusta editar mucho, me gustan más las fotografías al natural, jugar con la velocidad, de que te salgan más claras, más oscuras, así que suelo editar a veces, pero no mucho. Me gusta mucho cómo queda el blanco y negro en la fotografía, me gusta porque parece que es más antiguo. No lo suelo usar mucho, pero sí que he visto muchas fotografías en blanco y negro de Semana Santa que la verdad es que queda muy bonita. El contraste sí lo uso más en Cristo, lo que es una foto solo de un Cristo, porque se le nota más, ¿no? Y se le nota más ese sufrimiento si le metes más contraste. Y también... Sí, dime. No, sigue tú. Y... percibía con tus primeras fotografías que querías aplicar también un como un sello propio. Hacías mucho cortar la mitad del rostro, ver esa expresión. Era como un poco el sello de Jorge Martín, ¿no? Sí, bueno, yo tengo como una foto en mi cabeza que la aplico en casi todas las imágenes, que es la mitad de la cara. Por ejemplo, la estrella. Tengo una foto de la estrella de media cara también muy bonita. De la salud también tengo una media cara, del Cristo del Amparo, de casi todas te podría decir, del Cristo de la Victoria. Es como una foto que se me viene a la mente pensando de una foto que nadie haya hecho. Uh-huh. Una media cara, muy poca gente las hace. Exactamente. ¿Y cuál es para ti la estampa más fotogénica de la Semana Santa Cacereña o la imagen más fotogénica? Que son muchas. Nazareno por los adarves, los estudiantes por la Plaza Mayor, la expiración en San Mateo a las 3 de la tarde, es espectacular. ¿Cuánto puedo decir más? Me gusta mucho el vídeo de la soledad bajando por los adarves, parece una pasada. ¿Cuál más? La salud por la soledad. Muy poca gente la ha visto, pero fue muy bonito el último año que salió, que fue en 2019. Fue muy bonito, porque le tocaron la marcha del Cristo Negro. Y la verdad es que he buscado vídeos, pero no los hay. Pero fue espectacular. El silencio que había, la oscuridad que había, solo se veía de Cristo, una saeta y la marcha fue espectacular. ¿Te ves preparado física y mentalmente para la Semana Santa de este año? Porque vosotros tenéis una buena paliza en la agrupación. Bueno, yo es que no he vivido nunca una Semana Santa dentro de una banda. La del Nazareno sí que terminó un poquito cansado y he pensado, si eso es, por ejemplo, el Domingo de Ramos por la mañana y por la tarde, voy a terminar un poco cansado. Pero bueno, es solo una semana al año, no pasa nada. Hay que darlo todo. ¿La madrugada la has hecho alguna vez como cofrade? Nunca. ¿Y desde fuera la has vivido? Tampoco, me da mucha pena, nunca la he visto. Pues este es el año, ¿eh? Este es el año, me va a tocar. Además que bueno, este año como no vamos a pasar tanto frío, tampoco. Y luego tuviste también unos momentos muy especiales precisamente con la cofradía que estamos viendo ahora, con el Cristo de la Inspiración. ¿Cómo han sido esos años? Bueno, pues empecé con
saliendo, bueno, yo en realidad en esa cofradía me apuntó un amigo de mi madre, nos apuntó a mí y a mi madre. Y empezamos a salir. Yo el primer año me acuerdo que no salí porque llovía. El segundo año salí con los míticos cirios azules que tienen. Y ya el tercer año, es que yo tengo una manía que siempre tengo que ayudar a las cofradías, siendo con lo que sé, siempre ayudando, llevando algo. No puedo ir en la fila de los niños, no lo soporto. Y tu padre, Julián Paniagua, yo empecé a llorar porque quería llevar algo y no iba a salir en la fila de los niños. Y decía que no voy a salir porque no me gusta eso. Y me dijo, cómprate un traje de chaqueta que el año que viene te vienes conmigo de capata. Y pues ese primer año iba pues súper chiquinino, tendría 7 años, 7, 8. Empecé, bueno, un poco cohibido, no sabía qué hacer, tal. Me acuerdo que la última levantada la hice yo. Luego al año siguiente, ya que ibas con más soltura, ¿no? Hacías las levantas tú, te ibas fijando, ibas ayudando a los que iban cargando, ¿no? ¿Qué tal va? Y no sé qué. Tengo una anécdota que fue muy graciosa. Estábamos en San Juan y tenía yo unos caramelos de eucalipto, creo que era. Y los iba repartiendo a los hermanos, ¿no? Y porque creo, no, lo llevaba un hermano de carga y me dijo, ve repartiéndolos por si alguien quiere que la alivie un poco. Y se lo fui a dar a uno y le digo, ¿quiere un caramelo? Y me dice, ¿de qué? Y digo, no sé, porque no, en ese momento no sabía de qué. Me dice, bueno, tú dámelo. Y total, que sigue la procesión y yo lo veía. Sacar el caramelo, no sé qué. Y yo no sabía qué decía, ¿no? Al final tuve que coger un pañuelo y que tiras el caramelo porque que quitaba tanto, sí. Y luego ya los siguientes años he cogido mucha más altura. ¿Y te llama la atención para seguir en un futuro de jefe de paso o te ves en otro sitio, en otros caracteres dentro de la procesión? Yo sí, puede ser, ojalá serlo. Me parece un Cristo espectacular. La envergadura que tiene, si alguien lo ha visto en la calle, que seguramente mucha gente lo haya visto en la calle, es enorme. Es la clavellina, la reverencia, el final en San Mateo. Es una procesión muy bonita y no se le da tanto aprecio, pero es una procesión muy bonita. Desde luego que sí, también entrar en los templos, además que va haciendo estación de penitencia en varios de ellos. Y es una cosa que también llama mucho la atención. ¿Una marcha de cornetas y tambores que te guste? Antanás, el hijo de Dios, de la cigarrera. O Alegoría de la Fe, también de la cigarrera. De agrupación, ya me has dicho antes algunas, aunque bueno, nos hemos ceñido un poco a las que vosotros tocáis. No sé si hay alguna de las que no tocáis que te llame mucho la atención. Bueno, yo con Virgen de los Reyes estoy enamorado. Reina de Reyes, Tu Misericordia, Salud para los Enfermos. Luego que no son de Virgen de los Reyes, Bajo la Luz de Tu Mirada. Madrecita del Espino. Es que son muchas. ¿Y le dices tú a la gente de la banda que a ver si incorpora alguna de esas marchas que te gustan o no te metes tú mucho en eso? Bueno, yo llevo poco tiempo, no me voy a meter ahí, pero sí que alguna vez le he dicho a Franete, el corneta, que estuvo con vosotros el año pasado, o el anterior, bueno, creo que estuvo con vosotros en las procesiones, le dije, va, Franete, tenemos que meter la de... Y si la conseguimos... Espera un momento, se está cortando Jorge y no te escuchamos bien. A ver si se recupera la conexión.
A ver, Jorge, ¿me oyes? Sí. Vale, espera un segundo que... Vale, se había perdido un poco la conexión. Me decías que hablabas con Franete, ahí es cuando se ha cortado. La de Reina de Reyes. La verdad que esa es una marcha que me encanta. Ojalá se pueda introducir en el repertorio porque es una de las mejores de agrupación musical. A ver, estamos teniendo algún problema de conexión. A ver si se recupera ya del todo. Vale, ya parece que está recuperando de nuevo. Y me nos falta la marcha de palio. ¿Con cuál te quedarías? Bueno, yo ahí no me meto tanto porque no sé tanto, pero por lo que he escuchado, o siempre La Esperanza, o Triana de Esperanza, o Reina de Triana. ¿Y eres de escuchar marchas de Semana Santa todo el año, incluso en verano, o solamente en Cuaresma? Siempre, siempre, siempre. Mira, el otro día fui a mi pueblo y yo siempre en el coche, siempre que puedo, pues pongo marcha de Semana Santa. Iba con mi madre y tal. Y iba poniendo marcha de cornetas y tambores y decía, izquierdo, sobre los pies. Y mi madre flipando, me dice, grábate, y le digo, no, hombre. Porque a mí sí, yo puedo hacer eso, pero luego me da mucha vergüenza delante de la gente, ¿sabes? Y luego, sí. ¿Tus amistades también comparten el tema de la Semana Santa o no? Bueno, por el colegio sí que tengo un compañero en clase que toca también conmigo en la Misericordia, pero no le va mucho la Semana Santa. Y luego sí que tengo amigos por la banda, Jaime, que seguro que me está viendo, que sí, siempre hablamos, tal. Nos ponemos a jugar a Play. ¿Has escuchado esta marcha? No, pues escúchala, no sé qué. ¿Has escuchado toda esta? Sí. Siempre hablando de marcha y de Semana Santa. Y cuando quedamos, por ejemplo, pasamos por las Adarves y por el Arco de la Estrella. Y dice, ¿cómo va a pasar por aquí la salud? Y Sergio, que es otro amigo mío que toca la trompeta, dice, pues mira, haz así, luego revira así, y siempre, siempre estamos hablando de Semana Santa. Bueno, dime, de aquí de Cáceres, las dos imágenes de Cristo y de Virgen que más te llaman la atención, ¿te tienes que quedar con una de cada? Que más me llame la atención. Sí, que bueno, que más devoción le tengas. Bueno, mi Cristo de la Rijuela, la Aspiración, y de Virgen, por no elegir Gracia y Esperanza, el Sagrario. Me encanta el Sagrario. Fíjate que no soy ni hermano ni... Es una cofradía que no conozco mucho, pero es que el Sagrario me encanta. ¿Actualmente a cuáles pertenece? Pues tengo ahí otra de medalla. Ramos, Salud, Espiración, Reino. A ver, porque mi cámara veo que se cortó hace un rato. Voy a ver si la recuperamos. Además me he quedado así con una cara un poco de aquella manera. Y bueno, ya concluyendo, una imagen de Sevilla, de Cristo y de Virgen, ¿con cuál te quedas? Bueno, aquí también me pillas un poco, pero la sed y la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana. Bueno, pues Jorge, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este ratito. Espero que sigas manteniendo la ilusión como hasta ahora.
y que podamos vivir juntos una gran Semana Santa como todos esperamos. Espero que hayas tenido un buen ratito y nada, muy buenas noches. Buenas noches, igualmente. Y a todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Hemos tenido algún problema técnico que esperamos subsanar para futuras conexiones y les esperamos este domingo con la bienvenida en Cáceres, la primera misa del obispo, del nuevo obispo de Coria Cáceres. Y nada, les deseamos que tengan una muy buena semana. Muy buenas noches. Buenas noches.